¿Para qué? ¿Por qué? No lo sé, Sebas. Yo tampoco lo sé, Eulali. Hay tantas preguntas por resolver. ¿Ahora qué hago? Acompáñanos a averiguarlo. A, B, C, D. Eulali, ¿la lengua de señas es la misma en todo el mundo? E, F, G. A, B, C. Un mensaje. Eulali, ¿la lengua de señas es la misma en todo el mundo? ¡Qué interesante pregunta! ¿Ahora qué hago? Conozco a alguien que sabe la respuesta. Hola, Paulina. Sí, yo quisiera conversar un ratito contigo. Claro, voy para allá. Ya nos vemos. Sí. Paulina me dijo que suba las gradas. Ya, muy bien. Y también me dijo que vaya a la derecha. Ay, ¿y dónde estará? ¿Paulina? No. Aquí. Está cerrada esta puerta. ¿Ah, aquí? ¿Paulina? ¡Oh! Adelante. ¡Paulina! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Ven! ¡Qué hermoso oficina! ¿Tú qué haces aquí? Soy la rectora. ¡Oh! Es una institución para niños y jóvenes sordos. ¡Qué interesante! ¿Y cómo funcionan las clases? ¿Quieres conocer? Sí. ¿Quieres ir a ver? ¡Vamos! 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 ¡Oh! Ah. Bueno, te comento que aquí en la institución trabajan 5 profesores sordos y 11 profesores oyentes. Todos manejamos efectivamente la lengua de señas. ¿Todos tienen que saber? Todos tienen que saber. Es una institución para niños y jóvenes sordos, que su primera lengua es la lengua de señas. Pero las personas oyentes, ¿dónde pueden aprender lengua de señas? Bueno, te comento que tenemos cursos de lengua de señas, estamos haciendo aliados estratégicos con diferentes instituciones, asociaciones, la federación, el consejo provincial, donde hay profesores sordos que enseñan su lengua. ¡Oh! ¿Y tú dónde aprendiste? Yo aprendí en la universidad, cuando comencé a estudiar educación especial. ¿Ahí te dan lengua de señas? Claro. Ahí te dan lengua de señas en cada universidad, cuando sigues una especialidad para trabajar con personas con discapacidad. Pero es un aprendizaje bastante básico. Pero ya en las federaciones, ya el contacto con las personas sordas hace que tú tengas que aprender todos los días. Es una lengua viva, es una lengua que siempre está creando nuevas señas, dependiendo del contexto lingüístico. Entonces, que necesita la persona. ¿Nunca dejas de estudiar? Nunca dejas de estudiar, tienes que seguir aprendiendo. ¡Vaya! ¡Qué interesante! ¡Gracias! ¡Vamos! Aquí es una aula de lengua de señas. El profesor es una persona sorda y estamos trabajando con los niños su primera lengua, que es la lengua de señas. Los profesores oyentes trabajamos, en cambio, la estructura del español como segunda lengua. ¡Qué interesante! Entonces aprenden dos lenguas aquí. Claro, son diferentes, tienen estructuras diferentes. La lengua de señas tiene su propia estructura y el español igual forma. Veo que son muchas señas. Claro, es una lengua, como todas las lenguas, como el español, como el inglés, el francés. La lengua de señas tiene su propia estructura. ¿Y tienen también alfabeto? Sí, pero utilizamos más en nombres propios. Cuando tú te presentas, tienes tu propia seña, pero también tienes que hacer la dictología, que es utilizar el alfabeto. ¡Oh! ¡Qué interesante! Todas las palabras tienen una seña específica para poderse comunicar mejor. Entonces, ¿las señas son iguales en todos los países? No, son diferentes. ¡Qué buena pregunta! Sí, es que un amigo quiere saber si la lengua de señas es la misma en todo el mundo. No, son diferentes, dependiendo de las necesidades lingüísticas de cada región. Por decirte algo,
Aquí en el Ecuador tenemos costa, sierra y oriente. Y, por ejemplo, las frutas en la costa a veces no dan las mismas frutas en la sierra. Necesitas tener una seña propia para alguna fruta o algún alimento o algo del contexto específico. ¡Ay, no me lo hubiera imaginado! Todas las personas deberíamos saber lengua de señas. Justamente. Pero hasta que eso pase, sé que tú eres intérprete, ¿es verdad? La intérprete en lengua de señas es un trabajo que debe ser realizado con mucho profesionalismo, con mucho respeto a la comunidad y siempre ser capacitada todo el tiempo, que es una profesión de mucha responsabilidad. ¿Y qué haces como intérprete de lengua de señas? Sirvo como un puente de comunicación entre una comunidad sorda con una comunidad oyente. Tú no debes saber solo de lengua de señas, sino de todos los temas de los que vayan a hablar. Tienes que seguirte capacitando. Todos los días es una formación. Hay una nueva palabra, un nuevo contexto, información que a lo mejor la persona sorda no tiene esa información. Leyes, temas bastante serios y delicados, que el momento en que tú no interpretes de una forma correcta, la persona sorda será violentada en sus derechos de comunicación. Oh, entonces tú sabes muchas cosas además. Tienes que formar. ¿Y qué? ¿Qué recomendación, qué consejo le darías a las personas que quieren ser intérpretes de lengua de señas? Por favor, tomen la seriedad del caso y se capaciten, se formen, sigan teniendo contacto con la comunidad sorda y surgiendo qué necesidades tiene la comunidad, cómo tú puedes ser realmente un puente oportuno y de cumplir un derecho de comunicación de una minoría lingüística. Entonces tienen que estudiar, tienen que informarse y ser muy respetuosos. Ya sí, le quiero contar esto a mi amigo. Sí. Así, ojalá se anime a aprender lengua de señas conmigo, porque yo también quiero. ¡Vamos! No puede ser. Me llegó un video de mi amiga Eulali. Seguro es la respuesta a mi pregunta. Vamos a verlo. Si la lengua de señas es la misma en todo el mundo. No, son diferentes, dependiendo de las necesidades lingüísticas de cada región. Por decirte algo, aquí en el Ecuador tenemos costa, sierra y oriente y, por ejemplo, las frutas en la costa a veces no dan las mismas frutas en la sierra. Necesitas tener una seña propia para alguna fruta o algún alimento o algo del contexto específico. ¿Qué dato más interesante? La lengua de señas es diferente en todo el mundo. Me encantó visitar a mi amiga Paulina. Ella es intérprete de lengua de señas ecuatoriana y está muy comprometida con la educación para la comunidad sorda del país. ¡Qué bien! Paulina me contó cosas muy interesantes. Me dijo que la lengua de señas es distinta en cada país del mundo porque está relacionada al contexto de sus habitantes. Por eso la lengua de señas ecuatoriana tiene diferencias con la lengua de señas colombiana o mexicana o francesa. Incluso algunas señas pueden variar entre las regiones de un mismo país. El alfabeto manual o dactilológico, que representa las letras de los alfabetos de las lenguas orales a través de las manos, también presenta diferencias entre países. Miren, la letra T en México es así y en Ecuador es así. Por cierto, ¿sabían que el alfabeto manual se originó en España durante el siglo XVI? Investiguemos más y aprendamos lengua de señas para poder comunicarnos con las personas sordas.